Buenas noches. Bueno, hoy un nuevo programa de La Grada, y con unos invitados además un poco especiales en este caso, porque bueno, queremos juntar como Teleasturias, depende de toda Asturias, pues aquí van a venir gente de Gijón, de Samba, de Langreo, de todos los sitios. Vamos siempre a tener intentar un invitado, de vez en cuando. Y en este caso, el primero que invitado que trajimos, yo creo que va a más seguir trabajando aquí con nosotros, es un hombre conocido, súper conocido, Henry Fregueroso, una estrella de la televisión, por lo menos en la TPA, con Bueno, mucho tiempo, mucho trabajando, ¿vale? buenas noches a Muy todos buenas. y a todas. Mi fama es bien, bien internet, Bien. es mi fama. Y espero que veáis Teleasturias en YouTube. Ahí es donde va a ser esto, va a ser el demonio. Este programa va a ser lo máximo de Asturias. Bien. Algunos canales se van a reír para adentro. Ya veréis, Vale. ya. Y después seguimos aquí con Iván. Iván es el gerente del restaurante Mateo Astur, bueno, sidrería, restaurante, que ya lleva tiempo con nosotros y se está francamente bien. ¿Tú qué Hola, buenas dices? Muy noches. buenas, Iván. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Pues eso, para debatir un poquitín Un poco más la de actualidad futbolística. Vale, estaremos. Y después tenemos aquí a uno que yo que hay de los es difícil que yo me equivoque, pero es cierto que me quejoné cuando era niño y jugaba, yo lo estaba viendo jugar y dudé en ficharlo para pa tercera, porque yo tenía Pumarín y fue a ficharlo, él era juvenil y andaba dudando y dudé tanto que bueno, ya dije que me acojoné un poco porque no lo supe valorar lo que era. Yo sabía que era un poco pajarillo, un poco cabronazo. Y yo digo, ah, si vendrá, si me desarmará todo esto. Si, y no fui. Y después fui un admirador de él porque estuvo jugando en todos los equipos y siempre a pleno rendimiento. Y ahora está haciendo unos pinitos. Yo creo que va a ser de los entrenadores de verdad. Porque empieza donde llega la verdad. Los entrenadores, estos que yo siempre proclamo, ¿no? Yo soy en contra de los entrenadores, de esos que vienen. Yo fui jugador, ¿y qué? Bien, Joder, bien, hay que fíjate, machacarlo a las categorías de abajo. muy bien, ¿Vale, muy bien. Miguel? Buenas noches, Gemme. Muy bien, muy bien, Y lo hombre. primero decir que entreno al Grisú y orgulloso de entrenar al Grisú. Muy bien, ¿Qué tal? oye, el otro día subo a tu presidenta, no oye por nada, porque pueden ver nuestros equipos, coincidió así, pero yo estoy orgulloso de que estés con nosotros, Muy bien, ¿vale? muchas Y gracias. que seas entrenador del Enchufe, Grisú. enchufe que tiene uno también en la vida. Vale, bien. Bueno, aparte de esto, ahora vamos a empezar por lo. Bueno, debíamos de empezar por la satisfacción de casi todos, porque sí, bueno, estoy a lo mejor yo un poco de Gijón, pero lo que hizo el Oviedo, vamos a hablar luego, largo y tendido, de lo que hizo el Oviedo. Entonces, ahora empezamos con la Champions en Madrid, a ver lo que va a hacer el Madrid, lo que va a hacer el Barcelona, qué va a hacer el Valencia y qué va a hacer el Málaga, si son capaces, ¿vale? No, hombre, ahí eso. Lo que estábamos ahora comentando del Madrid, Barcelona, Atlético Madrid, un poquitín que está dando guerra en la Liga, la excelente campaña europea que está haciendo el Málaga, etcétera. Hay palabras mayores para el Málaga, considero yo. Palabras mayores para el Atlético Madrid en estas jornadas que llevamos. Y el Madrid-Barcelona en su nivel astronómico, digamos. Sí, bueno. Ahí ¿Tú qué dices, dando. Yo creo que el Málaga, lo de la Champions, lo está pagando en Liga y mucho. El esfuerzo que está haciendo en Champions se está notando en la Liga. Y la Liga lo va a pagar caro. Equipo que juega bien en Champions o que se clasifica para Champions, al año siguiente, equipo que va. Que sufre. Sufre y bastante. ¿Sí? Madrid, salida complicadísima mañana. Mañana depende cómo los ingleses se quieran poner. Como si están tontos o no están tontos, porque ya sabes cómo son los ingleses, que aquí en el Bernabéu se vinieron abajo, en el Bernabéu vinieron a tirar el partido y a hacer el Bueno, ridículo. tienen contra el Manchester City eso, un poquitín que Europa le está quedando grande. Europa, hasta ahora por lo menos. Sí, no, y en Liga sufren, en la Liga inglesa sufren, siempre, igual que el Manchester United, siempre tiran a remontadas, siempre empiezan con el 1-0 y acaban 1-2, siempre, 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 siempre. Es fácil que lleven para allá al portugués de Madrid. Tiene que llevar a los dos, Que al entrenador y acaba la temporada a que viene, que ese ¿no? hombre Futura. tenga el nombre de Cristo, manda madre. Sé que algunos sois del Madrid cerrados, pero yo ante todo soy asturiano, de Asturias, y luego soy
De para afuera, bueno, igual, que jueguen al fútbol bien. Oye, Henry, hombre. Mayores hombres para Mourinho, pero oye, a día de hoy. No, no, yo no deseo más mal que marches de España. No, hombre, salió en el periódico que estaban buscando, que la hija estaba buscando colegio en, allí en Inglaterra. Eso dice, claro. ¿Para Mourinho? Sí, sí. Mourinho, no, para Mourinho no, para tú, si no lo sabéis, yo siempre opiné al igual, siempre. Y si lo saben, porque lo digo. Yo creo que Mourinho, es decir, si a ti como entrenador de fútbol, te da mañana dinero a montones, pues haces un equipo tan grande como él. Mejor que él, yo creo que se equivocó. O que lo voy a decir de otra forma. Creo que no sabe un pijo de fútbol. Creo. Yo creo que sí, los méritos están ahí porque y el dinero que invierte. Pero es que se equivoca en muchos jugadores, en muchas malas situaciones. Para llegar a ese nivel, para llegar a que te den un equipo así, tienes que hacer algo. Sí, bueno. El dinero de banque, claro. Bueno, banque, bueno, hay que estar, hay que estar arriba, hay que estar arriba en la marea de esa para que te fiche, porque para abajo no miran tantos títulos. Gemi, con el Oporto. Otros entrenadores, otras direcciones deportivas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos mismos 500 millones de euros de presupuesto anuales del Madrid no triunfaron y él triunfa. ¿Quién no triunfó? Mancini y el Manchester City. Por ejemplo, con el triple de Mancini, presupuesto de Madrid. Etcétera, etcétera. Todo el mundo sabe que yo digo que los entrenadores. Mira, los entrenadores, donde se noten los entrenadores buenos o malos, donde trabajen, es en las categorías de abajo, ahí. Claro. Cuando se descubren los jugadores. Descubrir jugadores con dinero, no creo yo que sea ningún mérito. Creo que no, ¿eh? Porque hay una prensa demasiado que está elevada, que todo el mundo sabe que el defensa de izquierda del Tottenham es el mejor del mundo, que el defensa. Oye, eso no hay que ser ningún dios, ninguno. A mí que vengan esos pájaros con esas fiestas de un segundo, por favor. Y después vas a entrar tú y te voy a dar calla por ahí por abajo. Yo, esos pájaros que hacen las fiestas para decidir quién es el mejor entrenador, no. Los mejores jugadores. Mourinho no fue fichado al Madrid para formar, fue fichado para ganar. Claro. Pero si quieres respetar también la cantera, que no la respeta. No, qué cantera. Pero se lo respeta a los chavalinos. Hay un chaval, defensa derecha, que está por Inglaterra. Que trabajar. ¿Qué impuesto ahí? ¿Cómo? El para abajo no mira. Y después vienen cuatro. Uno de ellos es este, que este es súper defensor. Yo soy del Madrid, pero no. Este es un defensor de ese. Yo soy del Sporting. Y no es capaz de descubrir un jugador si vale o no vale. No es capaz. Es muy difícil pegar el salto. Hasta ahora mismo el Madrid de Castilla está en segunda. Pero hasta ahora estaba en segunda B y ya sabéis que saltar de segunda B al Real Madrid es muy difícil, ¿eh? Hay que también valorar eso y hay que tener mucho valor. Yo, mi opinión, tú metes mañana cualquier jugador del Castilla que esté bien, de esos que yo veo, ese José Rodríguez que lleva el ahora, que después, fíjate si se equivoquen entre la misma sociedad, que el entrenador de segunda división a ese guaje no lo pone. Yo creo que está equivocado. Pero para que veas que son entrenadores profesionales, súper profesionales, y no saben lo que escogen a unos, ni escogen a otros. Exígese, no lo pon. Tú metes a Exígese en el Madrid, que no va a jugar. Este señor dijo ahora que Carvajal. Gemme, tú. Fue a jugar allá. Mejor que tú, Gemme. No sabes cómo somos entrenadores. Los entrenadores tenemos cada uno una metodología, nos gustan los jugadores, le cogemos manía a otros jugadores, saben que unos pueden caernos mal. Personalmente, bueno, pero sabes que nos puede dar tal y le das más boleto al que nos cae mal, al que mete goles. Si se caga en tu madre por abajo, no le dices nada. En cambio, a otro que ya es malillo, está jugando y tal, y le riñes. ¿Sabes cómo son los entrenadores? Somos de distinto padre y distinta madre. Bueno, yo ahí discrepo un poco de ti. Yo no tenía manía a los jugadores, ni punto. No quiero decirte manía. Sabes tú que unos te caen mejor que otros. Y a la hora de hacer el 11, tú miras y dices, si tienes que elegir entre uno que te cae regular y otro que te cae... Eso llevaba a la máxima élite. Pasa lo a mismo. A lo que estábamos hablando de la comparación de con Mourinho, Carvajal en el Leverkusen, etcétera, no mirar a la cantera, etcétera. Esos matices, dentro de mi desconocimiento, pasan. Existen también. Pasan porque pasa que ya ves que este hombre del Toril no está jugando con el José Rodríguez... Pero porque busca resultados y mantener... Y Mourinho lo quiere subir, lo quiere dar minutos. Pero, y le quiere que juegue. Y no juega en segunda. ¿Por qué no juega?
porque no le gusta, no cree que es oportuno ponerle, cree que es mejor Mosquera, que tiene 25 años y juega en el Castilla. Pero para darle un equilibrio táctico, un cosas... Pero que para él cree que Mosquera está mejor que José Rodríguez. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero puede ser que tengan los dos su razón. Claro, la Mosquera, razón es que tú Mosquera nunca vas a para, saber. Para mantenerse, no, Mosquera, para mantenerse en Segunda División A y que el equipo no sufra, etcétera, hacer su trabajo táctico. Pero entonces ya y no José estamos... Mourinho, en su sentido, de un chaval de 17, 18 años, que te pueda aportar el día de mañana 5 o 6 temporadas. Pero ya no estamos hablando Real Madrid. De cantera. Mosquera ya no es cantera. 25 años ya no es cantera. No, pero del medio centro del 17 años. Eso sí, pero no está jugando. Y si no hay minutos... ¿No hay un jugador en Castilla que el Toril lo ponga en un sitio y Mourinho quiere que juegue en otro? Sí, sí. Sí, Nacho, en defensa. Y es que yo sigo un poco lo blanco, bueno, lo blanco sí. No me gusta. ¿Qué hacemos con Juanfran, no el que mucho. Juega lateral derecho? Que lo hace muy bien. ¿Quién? Juanfran, el que juega en el Madrid-Castilla, de sí, lateral sí, derecho, claro, lo hace muy bien. Hay que jugar defensa. Pues es que... Oye, un chaval que jugaba arriba y tiene unas posibilidades. Oye, y es rápido, y es fuerte, un poco agresivo. Voy a hacer una pregunta, Ángelo. Sí, sí. No hace mucho oí hablar a un italiano, entrenador de fútbol, y decía que Ramos, que no le gustaba ni para uno ni para otro. ¿Tú qué opinas sobre Ramos? Hombre, pues no sé quién fue el que dijo eso. A mí tampoco me gusta, Ramos, ¿eh? Es un jugador cojonudo. ¿Que no te gusta? Hombre, ya tiene todo, joder, es un buen jugador. A mí me gusta mucho más como central. O bueno, tiene unas condiciones de lateral. Si hiciese una práctica de cuando sube arriba, subir arriba y centrar un poco mejor... Que no lo practica, pero es un jugador. Yo de central va a la cabeza, doy un paso, pero de lateral no me gusta. Va a la cabeza muy bien, fuerte, oye, físicamente, un jugador. Físicamente yo puede ser de los más preparados en España. Yo creo que juventud, y cuando hay España, como yo digo, cuando hay gasolina. En España no hay lugar de duda que es para mí el mejor, claro, por contado. Lo tiene todo, hombre. O tiene todo. Ahora mismo no estoy pensando tal, pero hay por España defensa derecha mejores que él, seguro. No hay mucho, no. Sí, seguro. No, yo creo que no. Están saliendo chileños de... ¿Os acordáis cuando el del Villarreal, aquel defensa izquierda del Villarreal, que luego terminó, no sé dónde está ahora, en Portugal? Sí. ¿Candevila? Sí, Candevila. Y estaba mejor que él el del Sevilla, que había sido de Barcelona. Fue Navarro. Y no lo ponía, ponía a Caldevila. ¿Por es qué lo ponía? Porque hacen corrillo. No, es que Caldevila tenía mucha experiencia. Es un lateral de miedo, joder. De miedo. Y hacía grupo. Caldevila. Ahí estamos entrando en lo que yo te digo. Caldevila, jugador con experiencia. A ver, sí. Y hacía grupo. ¿Hacer grupo qué significa para un entrenador? Mucho. Caldevila venía... Que el equipo quisiera yo recordar de en el 2008 con Luis Aragonés. Venía un poquitín en esa transición de Luis Aragonés que hizo... Y se hizo y se asentó con el puesto. Muy bueno. Y así, cuidado, palabras bueno, mayores, campeón bueno. De Europa y del mundo. ¿Eh? Bueno, vamos a terminar. También con... hubo. Y 20 y tantos. La verdad, ¿no? Se ha dicho que Navarro era el reserva. Y tú bueno, del mundo. Los 20 y tantos, ¿no? El 3 reserva de él. Sí, sí. Vamos a terminar con esta sección. Sí, pues, vamos a empezar a calentar. Pero para terminar, hay que decir: ¿tú quién crees que va a ganar? ¿El Madrid o el Manchester? El Manchester, ¿no? Hostia. Yo, Miguel, 0-2 con dos goles de Cristiano. Yo comparto la teoría de Miguel. Los equipos españoles en general, ahí están, los últimos 10 años, podemos tener muchos reparos. A la Premier, que lo vemos muy bonito, muy guapo, muy no sé qué. Ahí está, el Valencia en los últimos años ganó a los ingleses. El Barcelona ya no quiero decir nada, etcétera, etcétera. El Málaga a los italianos, etcétera. No sufrimos con los italianos, ni con los italianos, ni con... ¿Sabes qué me gusta en el norte de Inglaterra? Ni con los ingleses. Aparte de las mujeres... Las cervezas. Los árbitros de fútbol. Sí, bueno... Son malísimos. Aquí ya hablaremos después de ellos. Los árbitros también los hay buenos. Pero bueno, seguimos. Pero va para la TV enseguida, ¿eh? Vamos a seguir. El Barcelona juega contra Esparta de Moscú. ¿Va a ganar o va a perder? Es decir, pueden ir los del B, ya ganen ya. Ya ganen. ¿Tú, Miguel? Y comparto con Henry. Yo, qué de pena. Que va a sufrir, que está sufriendo. Está sufriendo, pero va a pasar, sí. Si no pasa, sí. Después tenemos al Málaga, que ya ha clasificado. El Málaga broche de oro. ¿Quién entra en el Málaga?
Uno que dice de estos que servían para poco, oye, no, que, tampoco pasa nada. En Madrid se pide algo más que... Eso sí, que digas eso sí, pero en el Villarreal... Se pide, en el Villarreal dicen que campañas de la hostia. Entrenador inmediático. Tiene que sí, eso, sí, que... bueno, eso sí. En Madrid se pide porque ya la propaganda que hacen tantas televisiones, porque sí, los resultados son... Que bueno, solo viven, mente viven ellos. El fútbol de Madrid grande, Madrid grande, fue cuando hace unos años María, y no había este bobáis de estos que están todo el puto día, que se... Bueno, oigo yo una televisión. Esa de Punto Pelota que estuvo el otro día, maravilloso, en Oviedo. Lo de Oviedo el otro día con el Punto Pelota fue maravilloso lo que hicieron ahí. Lo único. Tengo que decir que mi hermano me lloraba de emoción al ver eso, de Oviedo. Hasta ahí sí, que tú llegues ahora, oyes verlo todos los días, yo, y todavía siguen hablando... Cristiano o Messi, Messi Cristiano, no saben de ahí. Y Bobá es ese, si pegó, se metió. ¿Cuántos periodistas hay en el par de periodistas? Bueno, quedamos el Valencia. ¿Qué va a hacer el Valencia? Valencia. Contra, aparte de cantar. Timar Líos Alemania. Siempre la ponen esas canciones allí antes de empezar. ¿Qué vamos a hacer? Tú, Iván. El Valencia, yo comparto la idea de Miguel con el Málaga. Va a hacer muy buena Champions. Y va, pues, le va a hacer más larga la liga, la competición de aquí. Bueno, entrenador, ¿a quién entrenó hasta ahora? ¿Quién? El que jugó en el Barça, el entrenador del Valencia. Pellegrino jugó en el Barça también. El técnico de Benítez en el Liverpool, etcétera, hombre. Sí, bueno, pues yo soy de la idea de que el Valencia, sí, bueno, el Valencia... Bueno, aparte de eso, de que son esperos los que influyen fichar este y fichar al otro, ¿entiendes? El Valencia suma, bueno, a sufrir. Yo creo que se equivoca un poco. Yo, cuando veo jugar a Beldas y todo eso, es que me pongo mal. Y soy capaz de quitar el partido y todo. Es que no lo entiendo. Y yo no entiendo tampoco lo del Madrid. A mí cuando me pongo a unos jugadores que tienen con suficiente calidad para poner en el medio campo, y después a que ande llorando por ese encuentrado, ese y el otro dando al balón, si el balón llora cuando va por arriba, cuando pega y dice Pepe con un hostia mayor, pero chicos, vamos a jugar, vamos, juega la pelota. Contra, ya lo decía el gitano, aquel que conocí yo jugando. Y cago mi madre, qué difícil es coger este artefacto. Claro que llegue. Entonces, párala y vamos a jugar, a joder. Y eso ya es la base del Madrid, que no quiere hacerlo este. Yo dudo que este vaya mañana con ese querida y el otro allí a amarrar el medio campo. Pero vete a jugar y gana, los joder. Sí que es verdad que los que somos del Madrid, no estamos, yo por lo menos no estoy disfrutando de... Oye, yo soy del Madrid, pero no soy forofo, ¿eh? Este sí, este es forofo. Antes me hacía mucha ilusión ver el Madrid en la tele y lo sentía y tal, y ahora... Sí que de verdad que le doy menos importancia, bueno, porque no le doy tanta. Bien, vamos a cambiar esta sección. Sería, pues, por alusión, al fútbol se puede jugar de muchas maneras. Claro. No solo hay un molde único. Vamos a ser... Y el Barcelona también. Él solo puede jugar de una manera. Y el Barcelona lo estuvo haciendo hasta ahora. Ahora ya no el tanto. El Barcelona no es por nada. Desde que empezó el fútbol de Barcelona, hoy en España, en los equipos de abajo, se está viendo que los jugadores le están echando abajo. Tienen muchas facilidades. Campos buenos, tocándola bien. El otro día el Zaragoza fue un partido, francamente, porque quieren jugar. Dejaron de dar esas patadas que dan ahí para adelante. No, joder, vamos a jugarla. Se equivocó Jiménez. Saca antes la plantilla al portugués. Bueno, pero lo hizo bien y no pasa nada. Claro, bueno, todo el mundo se equivoca. Bueno, vamos a decir que esta sección que hicimos ahora del fútbol... Que no me gusta nada. Del fútbol de profesional. A mí me gusta bien regional el fútbol. Vamos a decir que está... Bueno, programada por o patrocinada por la confitería Asturias y confitería Obeto Indoviedo, ¿eh? Dos excelentes amigos que quieren aportar su granito de arena, ¿vale? Perfecto. Y ahora vamos a seguir con la Liga Española. La Liga Española en Primera División. Vamos a hablar poco tiempo. Opina. ¿O tú, Henry? A ver, el caballero. El Atlético de Madrid lo está haciendo muy bien. Ya van pasando unas cuantas jornadas, un cuarto de temporada, etcétera. Cogemos la tabla de clasificación, excepto Madrid, Barcelona y Atlético Madrid, ya está haciendo brecha, con un Valencia que le puede competir por la Champions, ese puestecito de la Champions, un Sevilla que lo veo descolgado, aún muy bien ayer con el Betis, el Málaga, lo que hablemos antes, que va a dejar puntos durante la temporada
ahí lo vemos, quinto, el Levante otra vez, con una con ese antifútbol que no te gusta. El Atlético de Madrid sí juega porque tiene un entrenador que los ponga al día. Eso es de la raza de gemelo. Tengo miedo que sea fiu de gemelo oculto. Pero... No sé, a ver, la por ellos, ¿no? El entrenador tiene una parte importante. A las 8 de la mañana allí, 8 de la mañana. Pero la verdad es que no juega, no juega, le falta algo. Yo lo que pienso es que lo de siempre, Madrid-Barcelona o Barcelona-Madrid en este orden, el Atlético de Madrid cuando juegue contra el Barcelona o contra el Madrid deshincha, va a perder los cuatro partidos, os lo aseguro yo. Y eso es. Yo creo. El Atlético de Madrid es. Humo. Miguel, tuvo 2 años buenos y lo demás es humo. No, no, y da igual no, que no, va no, el argentino Miguel, que va a matar. No, el argentino tiene una ideología muy buena, que es la de meter creo presión, que estás un meter. Poco, no. Acuérdate que en la semana que viene juega contra el Real Madrid y el Real Madrid se la mete, pero bien metida. Vale, bien entendido lo de meter. El Atlético de Madrid ya va a ese partido con ventaja al Real Madrid. Contra el Real Madrid. Con ventaja a ese partido. Los jugadores no están preparados para alto nivel. Estimados contenturrios, el tiempo pasa y yo quiero hablar y felicitar al Real Oviedo. No al Real Oviedo, sino a la afición del Real Oviedo, pero vamos que a... son de chapó. Henry, vamos a llegar ahora, vamos a ir por perdone. A poco, porque si no... Presentador, no, hablo del Atlético de Madrid, la opinión tuya, la opinión del Atlético de Madrid no te da más. Sabemos que... No, hombre, me da más. Oye, yo soy asturiano y español. Vale. No, ¿eh? Antes asturiano y luego español. Claro. No al revés. Yo primero claro que español. Me interesa. ¿Eh? Yo no. Yo primero asturiano y luego español. Bueno, lo del Atlético de Madrid, que hablaba. Madrid. Mira, yo está bien. Entiendo que el Atlético de Madrid era un equipo. Ahora vino sin chavales, sin entrenador. Que hablamos de los entrenadores. Y yo creo que si tira por ellos, bien. Hizo buenos fichajes y están jugando a gusto. Y oye, y tiene un equipo. No juega muy bien. No juega. No hace el espectáculo como quiere hacer el Barcelona, pero sí va a haber pelea, dentro de 15 días un Madrid Atlético Madrid va a ser un partido de cuidado, aparte de la tensión que hay en el campo de y tal, nada. Cuidado, de nada. Bueno. Yo estoy con él, Me queda mi... Y luego van contra el Madrid y no dan la talla, como está pasando. Sí, no, la de la cuenta el año pasado. Las dos tocatas que le metió... No, pero estaba en general el Atlético de Madrid mucho más debilitado que a día de hoy. Bueno, mucho mucho menos hecho, Madrid, mucho menos todo. Adrián, el de... ¿Qué? ¿Te verga por ahí? Adrián empezó bien, pero... Empezó bien, pero mira, voy ya. Está flojo, está flojo. El otro igual. El este partido no es que fuese... No es que fuese mucho... Con 22, no es que fuese mucho, pero un día... El partido anterior que vi yo de Atlético Madrid, no sé dónde fue, jugó, hizo un partido maravilloso, tiene unas condiciones. Un chaval muy variable. En ese grado que tengo yo de los jugadores que yo hablo, tiene el grado de. Está aquí, eso no se va a mover, si tú lo analizas, mira. Llegas aquí y grado de. O un poco triste y lo ves en el campo. O apijotamiento, ¿qué? Pregúntame uno, ¿a qué me equivale apijotamiento? Pues apijotamiento equivale a que podía ser mucho mejor. Exactamente. Si echase y se diese cuenta de las posibilidades para ser lo máximo. Exactamente. Y eso es un jugador con unas cualidades fabulosas, pero no les está desarrollando, le falta algo. Muy bien, eso un poco de agresividad, un poco más. Eso es lo que diferencia. Eso jugador. Pasa ya a Juanín Muñiz en el Sporting. Claro, pues otro. Pues hay que espabilar, vale. Juanín. Pero, y es amigo mío, pero hay que espabilar. Que puedes llegar. En esa estadística tuya. Digamos de defecto de Adrián. Esto no falla, ¿eh? No, al ser yo quien dude de ella. Pero hay que dar también la valía de Falcao, que lo absorbe todo, el juego ofensivo a día de hoy. Claro, hombre, yo no metía ahí a Falcao. Es rematado Falcao. Puro y duro. Eso no claro, el año, que pasado, Adrián es un, no es un delantero centro puro, es más media punta que delantero. La temporada pasada compartía mucho más minutos y estaba todo mucho más dividido.
Este año... Sí. Adrián es otro tipo de jugador, claro, que en la selección bueno, hubiera jugado delantero centro. Él de momento tiene puesto. En sí, ese sí, equipo claro, está jugando. Adrián está es un... jugando y no está desarrollando todas las cualidades que él tiene adentro. Adrián puede ser más? Perfectamente un delantero de la selección. Puede ser un delantero de la selección. Si das ese salto de calidad. Cuando un jugador, los juegos, etcétera. Cuando un jugador esté físicamente jodido, lo que tiene que hacer ya es... descansar. Y punto, no hay más. Y él cuando está ayer, que salió allí, Adrián va a aportar pues, mucho pues en fue, la segunda. Yo creo que, en la segunda parte de la temporada. No sé. Y tiene que, y para lo que estábamos hablando, para aguantar ahí, llámese con estos monstruos Madrid y Barcelona, con Copa del Rey y la UEFA Champions League. Ahí está, los Raúles García, los Raúles García, los Adrián, los etcétera. Bueno, ese número 12, 13. El Atlético de Madrid tiene hoy por hoy tiene un muy buen equipo. Y gestiona bien la plantilla. Divide minutos. Está ahí dando el callo y pelea. No nos olvidemos del chavalín que jugó ayer contra el Oviedo. Ya, bueno, pero ese no lo va a poner. Bueno, hacemos una pregunta. Pero no nos vamos a olvidar de él, que va a dar que hablar. Es una estrella, un jugador que puede ser una estrella. Pero si es sin ello, en el Atlético de Madrid no lo van a poner. ¿Entiendes? Porque, y adolece de gente para el medio campo, como media punta. Es un media punta bueno. Muy bueno, oye, muy bueno. Un hombre que, vistis, ¿no? que maneje. Ayer, ¿no? Y bueno, Caramelín. Claro, Caramelín juega mucho. Los dos medios. ¿Puedo hacer una pregunta al Esos Oviedo? Dos medios en Barcelona ya hubiesen... Una pregunta. ¿Cuántos perres dio Fernando Alonso al Oviedo? ¿Cuántos perros dio Fernando Alonso al Oviedo? Pregunto, sí, ¿no? Yo he de decir que Fernando Alonso sí es accionista del Oviedo. Yo lo sé de buena tinta que yo es accionista del Oviedo. No voy a opinar porque Fernando Alonso tendrá otros compromisos del deporte del favorito, que el deporte del que es el deporte de muchos españoles, o casi todos. No, claro, tampoco te pases. El deporte, la gente cuando Alonso, cuando corre Alonso, la gente lo ve, joder. Si no lo ve, pues entonces apague, vamos. ¿Y sabes quién lo ve? También Buller, el mismo tío. Claro, pues no. Oye. Pero Alonso, estamos viendo, estamos hablando de un campeón. ¿Por qué saca usted el comentario no de Alonso? No me que soy tan joven como tú. De Alonso, de Fernando Alonso en el accionista. Porque como se comenta de que... ¿Cómo se nota ya aquí? No. Le digo que soy langreano. Bueno, eso después, dejamos para más tarde. Nunca olvides que soy asturiano. Yo ya tengo una edad, soy tan joven como tú para muchas cosas. Yo sé del Oviedo lo que tengo que saber. Tuvo a Tony, para ti Tony y yo, música. Ese fue, si llega a vivir en Madrid y internacional. Lalo, cosa mala. Cuervo, Tony Cuervo, el hermano jugó en el Langreano cuando Casas era entrenador y yo estaba ahí limpiando los botes. Fernando. Yo conozco del Oviedo mucho. El Oviedo tuvo jugadores de talla internacional que jugaron con el Sporting. Claro. ¿Sabes dónde era Herrerita? El único jugador de España que salió a hombros de un campo de fútbol, de Gijón. Y jugó en el Oviedo, en el Barcelona y en el Sporting. No, que la juventud... Que la juventud... Un momentito, por favor. Que la juventud... A mí me gusta que esté el Oviedo arriba con el Sporting. Que hay salsa. Esa gente... Hombre, vamos a hablar ahora largo y tendido de Oviedo. Dios quiera. Vamos a hablar ahora largo y tendido de Oviedo. Quedamos ya en la primera edición. Tiempo ya, porque en la tele el tiempo y oro. Vamos a empezar por... No, tú tranquilo por tiempo que no pasa nada. Vale. Tarjeta ahí ya diciendo vamos que... Vamos a empezar ahora por pasamos y vemos que la primera división está francamente bien o mal. No, está bien. ¿O está mejorando o no? Sí. Mucha igualdad en la cola. Mucha. Ahora, muchísima igualdad. Todos guerra. Cualquier equipo de abajo te puede dar guerra. Y eso es lo que da el estímulo del fútbol. Bueno, eso, que los de abajo también... Yo contra... Luego el tercero, en segunda división, un equipo que hace pocos años... ¿Dónde estaba ese equipo? ¿Cómo se llama? En segunda división... El Girona. ¿Dónde estaba ese hace años? Girona va líder, ¿no? ¿Eh? No, va el segundo. El Elche siempre estuvo en segunda división y en primera, cuando Marcial, Asensi y tal. Hombre, es un histórico. Pequeño histórico. Fue bueno. Comparado con Asturias y un Corchi. No, pero siempre estuvo... No, mira, sin embargo, en el Girona, que va bien, yo... Siempre. Una debilidad de Eduardo. Siempre. Allí. Sí. Siempre dije yo, para Oviedo. Si el Oviedo fichase a ese jugador, hombre, a lo mejor cobra más. Pero yo no, creo mucho. Que sería.
en el Oviedo, Jandro, sería la salvación para el Oviedo. Punto. Pedro, hay que gastar en el fútbol, hay que gastar lo que hay que gastar. El dinero, sabiendo a quién se va a gastar o se no deja de gastar, ¿vale? Pero bueno, estamos hablando de la liga en primera división y la dejamos bien, todo está bien. Y ahora pasamos un poco para hablar de la segunda. Nuestra suerte está echada en lo del Sporting. Oye, Sporting, todos somos de Asturias. Hay gente que pasa como un Oviedo. Mareo tiene que dar más jugadores. No se pueden traer jugadores tantos de fuera. Que aquí pagáis la casa, hay que darles de comer. Y en Mareo no se puede, macho. Aquellos Manjarín, Abelardo, el otro y el de la moto. Y en Oviedo que pasa lo mismo. El gobierno tiene un jugador que a mí me ilusiona, que es Manu Gusto. Ese jugador, ¿cómo puede estar jugando en segunda B? Bueno, por algunas circunstancias que jugará en segunda B. Yo no digo nada. Y el Xavi, si no el Xavi que nació en Barcelona, que el padre jugó al Barcelona y al Valladolid. Ese chaval, el pobre tiene mala suerte. Está más castigado que la bandera por los piernas. Y ese jugador. Y aquí, 10 años luchando, y en segunda B y en tercera, no tiene derecho lo veo a eso. Ya. Asturias menos. Pero vamos a seguir todavía por la segunda división y vamos a entrar después en el Oviedo, entramos en el Oviedo. El tiempo y oro. Hay mucho espacio para entrar. El tiempo y oro. Estamos hablando del Sporting. La cantera del Sporting, tú todos recordarán aquí cuando yo dije lo de los 7 partidos. Yo siempre lo dije y te voy a decir a ti que yo, los entrenadores y todo el mundo, pues cuando se sale un jugador, sobre todo en estas categorías, eso que habla este de cantera, de que Sporting tiene unos jugadores ahí, pero claro, hay que darles unas posibilidades. Lo que no puede hacer un jugador y es salir y pendiente, si no juego bien, ¡pum! Sabe que va a ir para la trena rápidamente. Ya, no, si no da así un paso, oye, guaje, ahí tiene los partidos. El central del sábado, claro. el del viernes, el juvenil. El central no está preparado para jugar esos partidos de alto nivel. No está, no pueden meterle el marronazo al pobre. Ya lo visteis en el último gol, que salió de último jugador y salió a la presión y no puede. Vale. Esos fallinos son los que te da la experiencia. No la puedes marcar a un jugador de 18 años dándole toda la responsabilidad un día. Yo quiero que tú seas un entrenador cojonudo. Y recuerda eso que te voy a decir yo ahora. A los niños, ese niño, yo no tengo nada a favor ni en contra. Yo tampoco. Pero yo vi al Sporting. Lo que hace Gregori, ese Gregori, por ejemplo, hazlo ese niño con la gorra. Sí. El que dice, oye, tú tranquilo. Y el fallo de que es cierto. Si cometí un fallo, pero no pasa nada. Es tú tranquilo. Juventud. Eso es el fallo de la juventud. Pero es que cuando quieres sacarlos tienes que correr con ese riesgo. Y claro, porque falló una jugada. No pasa nada. Sale más nerviosos porque nadie ellos lo explicó al principio, el entrenador. Y ya que hablamos del Sporting, el otro día dije que yo cuando echaron a aquel Manolo dije, esto se equivoca. No porque si Manolo fuese como tú, un año que quieres entrenador, empieza ahí, vale. Después va a tener sus problemas. Y el joven, tal. Y va poco. Pero él empezó a exponer y a jugar con los de abajo, la cantera que tiene. Pero claro, tampoco tiene mucha. Pero si no de mérito, y no vienen aquellos dudando, el entrenador ya estaba colgado porque lo tenían afusilado entre todos esos que van allí. Este hay que echarlo para traer otro. Trajeron uno. Parecía, hostia, el Marqués de Loriana. Hostia, te vi de creer. Los primeros partidos te esconden. Y yo dije yo, este paisano está equivocado. Pero oiga, usted entrenador. No, pero usted es uno que está viviendo ahí con los intermediarios. Colócalo arriba rápido a ver si planeo. ¿Cómo puede usted poner a ese Sangoy de extremo derecha? Permite. ¿Cómo puede usted poner a ese Rodríguez? Sí, sí, Rodríguez jugaba en el Celta, de delantero centro. Y lo que no se puede hacer y poner o imaginar, póngalo allí. No, tú ponelos por poner. El entrenador este sí que es culpable. Hizo dos pecados mortales del fútbol. Poner jugadores en el puesto que no es de ellos. Sí, es verdad. Y ahí se equivoca. Dijo muy importante que yo vi, estaba en casa y yo nunca vi. Y yo fíjate que viendo fútbol, yo siempre hablo con gente de fútbol, como en este momento, gente de fútbol. Nadie me dijo a mí,
Estos asustados, ¿cómo un delantero centro tira un córner? Bueno, es que no acabo de entender. Y Mendy, un jugador que hay que mimarlo, hay que dar tiempo. ¿Mendy quién es? ¿Sí, Negrucu? Sí. Hostia, se juega de jugador. Bueno, es que ese salga y que compite para si puedo o no puedo, si ser o no agradar o no agradar. No, es que no se atreven, no se atreven. Claro, pues eso, pues, porque son malos entrenadores o son malos contendientes. Yo soy un hombre que me gusta jugar con los técnicos. Vale. El chaval del Atlético de Madrid es Colombia. Yo considero que Sandoval viene con una apuesta la que hacía en el Rayo. El Rayo, ¿eh? Quiere seguir aplicándola en el Rayo del año pasado y de hace dos temporadas con el que subió. Oye, ojalá tenga suerte. Yo creo que pero volvemos a hacer lo mismo. Es que hay que tener gente para poder hacerlo. No es lo mismo Armenteros de extremo izquierda que un extremo izquierda que no tiene ahora el Sporting. No es lo mismo. No tiene, porque Mendy puede jugar a un lado y a otro, ¿eh? Bueno pueden tener otro derecha, luego tienes a de las cuevas. Sí, es verdad. De las cuevas que decíamos que tal. Chico, yo no sé qué pasa con ese chaval. Salió una lesión. Mira, en el organigrama del Sporting, no voy a decir nombres porque no quiero. Tiene suficiente gente preparada para decir si está bien o está mal. Y sin embargo, a este entrenador que tiene el Sporting, nadie va a poder decir, oye, porque ni lo pregunta. Porque si a lo mejor soy yo, pregunto, oye tú qué, ¿cómo ves el final? Es que no pregunte, porque se creen que son... Yo veo un mareo que habla con todos. Vale. Él habla. Ojo, yo dije en Facebook que vendía humo y que avanzaba favores, ¿eh? Lo que yo dije, lo que me dijeron, pon di esto, como hoy aquí. Digo lo que me dicen. Es una barza farolas y es un vende humo. Claro, pues, oye, entonces, oye, Juan, aunque venda humo, que suba al Sport. Entonces, ¿qué estamos aquí? Claro. A mí, Sandoval, me parece un buen entrenador. Es que no la respeta. Sandoval me parece un buen entrenador. Yo discrepo. Pero yo creo que la apuesta que habían hecho con Manolo era importante, pero importante porque cogieron un chico de la casa, un señor que sabía, los chavales que tenía. Sabía perfectamente dónde jugaban, dónde podían jugar y no tuvieron paciencia con él. Bueno, pues que es lo que en el fútbol se está pagando mucho, la no paciencia. Manolo tenía que haber seguido hasta mitad de temporada. Iba a hacer lo mismo, mucho mejor. Lo mismo, porque conoce a los chavales, sabes dónde juegan. Y sí que es verdad que hay gente de Sporting que juega fuera de sitio. Manolo también. Sí, le faltaba Bora, le faltaba de las Cuevas. En su momento no. Garrido y toda esta gente que estuvieron viendo partidos. Cuando, yo me parece es una falta de respeto. Pero bueno, creo que en esto de los entrenadores se lleva mucho. Lo de ver partidos cuando quieren echar al entrenador, creo que se lleva bastante. Sí. No es mi ideología, pero yo creo que se lleva bastante. Mucho. Y estuvieron viendo partidos 6 jornadas antes de que echaran a Manolo. Y eso para Manolo le pudo dar presión. Claro, porque eso condiciona a la hora de entrenar. Si tú vas a entrenar y yo estoy entrenando al Grisú y veo que Gemelu quiere entrenar al Grisú y está puesto allí viéndome los entrenamientos. Así. Y veo que no está Gemelu y está otro entrenador, Gorostazu mismo, viéndomelo, pues voy a decir, hostia, estos quieren quitarme el puesto. Y ya voy condicionado, ya voy a hacer cosas que no quiero hacer. No se te olvide que yo nunca quise estar arriba, nunca. Yo me conformé con los mis equipos. Estoy súper agradecido a los equipos. ¿Qué más querías? ¿Tercera división de aquella época comparado con hoyo? Tuviste un fallo muy, muy gordo. Tuvo muchos. ¿Sabes cuál fue? No. El no ficharme a mí nunca. Ya sabes que juzgué, no estuve juzgándote antes. Yo tengo que decírtelo ahora delante de las cámaras, porque si no. Eres un niño que a mí me gustabas, pero como te veían un poco. Y este. Sí, sí. Era un poco ratuca, estaba de... Bueno, aquellos de Luján, no voy a decir que mal, no me llevaba muy bien con ellos. Entonces, tenía un mal enfocado. Me equivoqué, porque después supe que ya te lo dije aquí, que fue... Era muy difícil, y es muy difícil que yo me equivoqué. Era un jugador, pude debutar con el Fumarín, aunque no me subieras tú, pero fue uno de los agraciados del fútbol, no por los años, sino que me salieron las cosas bien. ¿Entiendes? Si los mis equipos fueron unos equipos que jugaban al fútbol. ¿Qué era la división? Sí. ¿A quién? ¿A Caudal? Sí. El Pumarín. Pues Pumarín, aquella época. ¿Qué año fue? ¿Año 60? No, Caudal fue en 70 y algo. Fui pues aquella época, técnico. En tercera división. Tuve el mejor presidente del mundo. La tercera división de antes, cuando yo estaba, era el doble que todos estos. El mejor presidente lo tengo yo, pintado, ¿eh? No te olvides, ¿eh? Ya, pintado fue un... Y la secretaria, ¿eh?
tesorera, la tuvimos y todo, aquí. La tengo yo, ¿Qué más quieres que diga? Ya lo sé. Lo dije todo. Yo los equipos que tenía y pude haber salido, pero no salí porque yo era uno, nada más que de la Juventud Asturiana. Para mí, y fue un orgullo la Juventud Asturiana. Acuérdate que coincidieron el Real Avilés, el Sporting, el Oviedo, el Caudal y el Circo Popular de la Primera, en segunda división. Claro, cinco equipos. Claro. El Circo Popular de la Olguera, que después fue la fusión con el Agrano. Entonces tú también jugaste también en el Toro de los Reyes. No, yo jugué... Yo conté como entrenador. Pues el Toro de los Reyes, que siempre pusieron Sama, y yo decía, ¿y dónde nací yo? Y donde nació Prieto, que jugó en Oviedo. Donde nació también Estil Checades, que jugó en Oviedo. Pues sentí mucho la pérdida de Tensi. Vaya central. Aquellos jugadores eran del Alcázar. Cabichu, pero es que Cabichu tuvo mala suerte. Había los muy buenos. Muy bueno. Yo creo que el mejor de todos fue un tío de Prieto, ya que hablamos de Prieto. ¿El fue central? El mejor, sí. ¿Qué chanfaina? Sí. El central. Hostia, era un juego. Probó el Atlético de Madrid. Y no lo quisieron. Era mejor, fue el mejor central que yo vi jugar. Sí, señor, es verdad. Y ahora estoy viendo uno, yo que lo estoy viendo, un central que juega en el Salamanca. ¿Qué pinta aquí este? ¿Ese que hizo el Sporting? Lo tiene el Sporting en la agenda. Oye, ¿qué os parece? ¿Eh? A colación, voy a meteros a colación un jugador que a mí me está sorprendiendo y llevo muchos años siguiéndolo. Javi Sánchez, delantero del Caudal. Yo aquí la semana pasada opiné del... Ese hombre no podía estar perfectamente en el Oviedo. Claro, en el Oviedo, mira. Y el centro también izquierda, se llama el centro izquierda del Caudal. Y estuvo con el Oviedo. Sí, hombre, pero Javi Sánchez es un chavalete joven, chavalete que vive por y para el fútbol. Yo conozco, personalmente no lo conozco, pero sí que pregunto por él, Javi Sánchez. Sí. Y no bebe, no fuma, no se sé, cuida no, hombre, y le gusta el si fútbol. Juega para jugar bien, y yo creo eso, que está a un nivel. Un cacharro, tampoco pasa está nada. A un nivel muy grande que, para jugar en el Oviedo. De tercera, muy por encima. El dañito por encima. Está en Caudal y, oye, ayer metió un golín y, oye, te está aquí felicitarlo, ¿no? Ese chaval, fíjate, que a lo mejor, cosa que tú, yo me fío de ti, porque tú, según el gemelo, es buen entrenador y seguramente que lo vas a ser. Va a ser un buen. Va a venir un equipo de fuera, de Asturias, y baja malo, seguro. Porque aquí no sé qué pasa. Ya estuvo en el Recre. El año pasado. ¿Entonces qué años tiene ya? Hace 2 años. Tiene 24 años. Por eso tiene unas condiciones. Tiene unas condiciones cojonudas. Hay que verlo. Mira, vamos a empezar ahora un poco a hablar. Ya seguimos ya con poco con el Oviedo. Un poco más y después empezamos a hablar de lo del Esperras, que eso fue lo máximo. Yo lo del Oviedo. Bueno, vamos a ir a Publi y después 2 minutinos. Y después seguimos con lo del Oviedo. Hablamos de los perros y hablamos de todo, ¿vale? Un momentito más y venimos enseguida. Bueno, quedamos en que lo de la segunda... Bueno, pero estamos aquí. Primero va a ser el Oviedo. La opinión del Oviedo vuestra como oye. Yo tengo la mía... Con lo poco que soy, que sé, porque solamente por la radio o por la televisión, y ahora por Teleasturias, yo, como dije antes, a la afición del Oviedo, que es la que machaca de verdad. Tengo mis dudas si esto pasara en Gijón, ¿qué pasaría? Bueno, ya pasó y fue el ayuntamiento que lo puso. Pero aquí echaron la gente de aquí, echó lo que hay que echar. Como en Gijón están los ultras. Yo estuve 10 años en el Molinón empleado. Y invierno y verano, en segunda, los ultras, cojándose. En primera yo muy guapo. En primera vamos todos. Pero en segunda, ¿y dónde se ve? Y el Oviedo, a ver qué campo de España en segunda división llena tanto como el Carlos Tartier. A ver, ¿quién? Y yo soy, creo que la gente de Sporting sí, pero asturiano. Que gane el Oviedo a todos los de fuera de Asturias, chico. Para no estar todos arriba, los dos. Y rime yo de ti y tú de mí, y nada más, pero ¿qué es eso de andar hostia? Pero si estamos en el siglo XXI, calamidades, bueno, hay que ser amiguinos todos y usar el condón si podéis, y nada más. Yo de Oviedo, y verte las Asturias, ya sí. Yo de Oviedo agradecer a la afición, eso lo primero, en las que yo me incluyo, que por lo menos tenemos más acciones que Carlos Slim entre nosotros.
que también le agradecemos que hubiera venido, pero que el que tiene más acciones somos el Real Oviedo, la gente del Real Oviedo. Y ahora, del partido de ayer, como dijo mi peluquero Joaco, socio del Oviedo hoy, que Cervero no puede jugar 25 metros fuera del área de ataque. De acuerdo. Y que el entrenador del Oviedo tiene que sacar las manos de los bolsillos y apretar a la gente, que es lo que tiene que hacer. Eso lo dijo mi peluquero Joaco. Yo no lo digo yo, yo no critico a los entrenadores. Sí que es verdad que condiciona mucho el carácter de un entrenador para meter presión a los jugadores. Y sí que es verdad que, por la lógica aplastante, Cervero tiene que estar en el área para meter goles. Cervero no puede desbordar, no puede hacer una jugada por banda. Cervero tiene que meter goles, que es para lo que lo queremos y para lo que lo necesitamos. Y hasta aquí acabo con mi comentario del Oviedo. Bien, Violín, muy bien. Hombre, yo pienso del Oviedo que con todo esto de la ampliación de capital, etcétera, etcétera, la respuesta innegociable, ya lo vimos, de la afición, la repercusión social, mundial, redes sociales, etcétera, y luego la aparición de Carlos Slim puede ser como encontrar un alfiler en un pajar. ¿Slim que lleva cantantillos o algo así? Podría ser. El jefe de los cantantillos. No, yo agradezco que me hubiera venido, que quede claro. Yo agradezco muchísimo que hubiera venido. Que con un trabajo de la Junta Directiva actual... ¿Actual? Actual. La Junta Directiva actual. No sé. Sí, hombre. Yo pongo mis dudas, ¿eh? Cada uno tiene su... Yo, ahí tiene que ser gente del pueblo. Ya estamos ya cansados de gente que viene de no sé dónde. No, la actual del pueblo. Uno de Avilés, uno de amigo de... De Eduardo. Pero ¿qué es? ¿Carpintero o albañil? Y es gente del pueblo. A mí me gusta un carpintero que tiene ahí, no. Un albañil. Sabino, amigo. Mira, de Geme. Sabino está mejor en Bilbao. Y yo de Bilbao, ¿no? Déjalo donde está, que está aquí. Mira, vale. Yo de lo mismo. Y es muy triste cuando hablo partidos. De Oviedo, chico, siempre, y muy triste. Siempre dije partidos, lo mismo. Geme, ¿va a subir el Oviedo? No, no va a subir. Entonces ahora viene una cosa. Ayer, hoy, en el martes. Ayer, o antes de ayer. Dijo mi hermano que había llorado por la repercusión del Oviedo. Sí, yo no sé si lo fue Marcos o fue ese otro neño que jugaba en el Grisú, que salió ahí, que empezaron a hacer con eso de meterse, ¿cómo se llama eso? Por internet, o por, ¿cómo se llama? Yo no tengo ni puta idea. O lo hizo la directiva, es decir, que entre todos hicieron eso. Entonces, eso que hicieron yo creo que fue maravilloso, para Oviedo y para tal. Porque sabes que yo siempre, a Oviedo siempre lo critico, yo en el plan deportivo. Oviedo y después alcanzo a los directivos por las situaciones que cogen en el Oviedo. Yo creo que el Oviedo va a ser difícil que suba, oye, difícil si hay dinero y fiches bien, claro. Porque el Oviedo hasta ahora, el Oviedo tiene buenos jugadores, siempre tuvo buenos jugadores, pero descompensados, a lo mejor tiene cuatro delanteros centros, falta con uno basta, y si tienes juveniles, si tienes tal, detrás, pues ya lo vas socorriendo, lo vas haciendo, pero el Oviedo nunca tuvo eso. Nunca en la vida hizo nada por hacer las cosas bien. Tiene cuatro en medio campo, dando patadas y cortando. Pero chicos, siento que para jugar, hay un detalle. Hay un jugador en el Sporting B, de defensa izquierda, que juega en Oviedo. Un defensa izquierda, que no sé joven, si... Joven. No sé si juega así, debe ser. Ese Álvaro debe jugar en el... No, no se llama Álvaro, tiene otro nombre. ¿El lateral izquierdo? Sí. ¿Cantero? No. El que jugó ayer del Sporting B. Ah, el Sporting B que está ahora, que era de Oviedo el año pasado, y ahora juegan en el Sporting B. Modesto, algo así. Ernesto. Sí, no, si Ernesto jugaba en el juvenil de Oviedo y ahora anda por un equipo por... No, la cara y todo. Es un moreno con unos bilullos, No, pero bueno, no podemos hablar de un Oviedo, estamos hablando de lo que quiera, de que suba el Oviedo. ¿Cómo va a subir el Oviedo? ¿Yo? ¿No os parece que hicieron bien? A mí este Pina no me gustaba. Este Pina que tiene el Cádiz y tiene el... ya a mí, a poner un millonín ahí... Luego ahora el Oviedo, lo que nos íbamos a agarrar a un clavo ardiendo. Ya, pero está claro que lo que nosotros necesitábamos era salvar la temporada y agarrarnos a algo que nos diera la posibilidad de poder competir las siguientes. Normal. ¿Qué bueno, pasa? No. Tuvimos el premio de que Oviedo viniera... ¿No decían que debía 18 millones? Eso decía, sí. Entonces, ¿sí que debe 18? Ahora tengo 4...
que de M14. No estamos siempre igual. Estamos tocando, pero de todas formas, con dinero o sin dinero. Pues yo quiero que lo... Que lo viero. Con 10.000 socios o 15.000 que llega a tener, que se llena. Hostia, no lleno de la gente del otro día que fueron esos 15.000, no. El Oviedo fue grande. Yo vi un partido del Juventus de Trubia contra el Vetusta. 15.000 en el campo, jugando Japo. Por tanto no lo conociste, pero bueno, yo los vi en Buenavista. Un equipo de tercera división, El Juventus de Trubia contra el Vetusta. Tú fíjate cómo fue. 15.000 personas. No de estos, porque estos fue... no sé si llamaron hasta el Miniato. Hay que ir de otra forma. El Juventus de Trubia jugó en tercera división y era filial del Oviedo. Claro. Pero vaya equipo tú que tenía. Ahí vi yo a los fíos de Renita, y a Renita de entrenadora y todo ahí, jugando. Tengo yo las fotografías de todos los Renitas jugando en el Torre de los Reyes con iluminación. A todos los Herreritas. Bueno, soy así. Entonces, yo lo que digo... ¿Tú eres un tal Alberti que jugó en el... Justo bien en el Agrano. Vaya defensa izquierda. 25.000 Real Oviedo ACF hace 6, 7 años en tercera división. Es historia en el fútbol nacional. Casi 30.000 cuando un alcalde quiso partidos a la mitad con el Astur. Todo lo que era Oviedo, como decía mi hermano, me parece de puta madre, me parece maravilloso. Pero a ese maravilloso no hay que decir, ahora tenemos este y subimos. ¿Con qué? ¿Con qué? Poco a poco, pero la gente cansa. O sea, la gente cuando... Yo 10 años ya, poco a poco ya. Poco a poco, y dice el presidente, en 13 años son 4, estamos en primera. Hasta luego, Lucas. Y tú ya estás en segunda B y sin hacerles cosas con un sentido. Pero más miedo, tiene que empezar a fichar. Saber lo que se trae, qué es lo que necesitas. Oye, el otro día vi yo contra el Sporting, ese enano estaba en el Oviedo. Bueno, ponte fue de izquierda, para ahí, para adelante. Sí, después aquel otro día antes lo decía, no, mándame el entrenador, que los pone por poner, y traernos por traer. No, chicos, mira, vamos a ver lo que tenemos, lo que hacemos, y cómo lo hacemos, a dónde, por dónde, cómo, cuándo y hace cuándo, y punto. Y si no es eso, y te encares con quien sea, lo mío. Hablaba así antes aquí, donde los equipos de abajo, que no pueden competir, deshágalos usted, para que compitan, para sacar niños. Que tú coges la Liga hoy, la Nacional de Juveniles, y ves el Oviedo que está el séptimo, los novenos. Está claro que el como Mourinho y ahora el Oviedo. Y otro va. Porque no lo si mismo. Si quieres salir de segunda B, que queremos, yo el primero que queremos, no puedes hacer un periodo de 4 o 5 años de formación y de la cantera. José Mourinho fue fichado para el Real Madrid a competir contra el mejor Barcelona de la historia, el mejor equipo del momento, y no puedes decir, a ver, que hay 5 chavales en el sub-15 no estoy, y dentro de 5 o 6 años a ver si compiten, ¿no? Porque tú no estás compitiendo diciendo, contra los mejores. No estoy diciendo eso, no me hables de arriba, que estamos de abajo. Se está compitiendo contra el Tenerife, se está compitiendo contra el Salamanca, se está compitiendo contra, digamos, gente hecha. Lo mismo hablamos, el Salamanca tiene un central que está por encima de la categoría. Sí, bueno. Pues eso, y a lo mejor en vez de traer a ese, pero no lo ven, en vez de traer a ese, como metieron y un cromo, tú sabes lo que eran los cromos antes que jugaban las leyes, atrás y cromo, cambiamos todo. Pues son cromos cambiados, que ellos los meten, no, me jodas, yo para qué quiero así, ya tengo este otro. ¿Qué metes aquí? Ok. Son los que ellos van metiendo los cromos, de hecho. El Oviedo le falta... Ese que dijo este, que yo estoy medio enamorado de él como jugador. Jandro, uno de esos que juega la pelota, parla. Pero vamos a jugar. Y empieza ahí. Tengo a Jandro, tengo a este. Lo que son jugadores. El Oviedo echó a aquel Jandro. Mira, sí, Jandro. Ahora está en el caudal. También, el primo tuyo. Pariente. Ese me decía a mí, me lo dijo a mí, Eugenio Prieto. Eugenio Prieto es amigo mío, Eugenio. Eugenio es una estrella. Amigo tuyo. Sí, no, me parece que no. Vaya amigo que tiene. No hay ninguna estrella porque ya lo vi yo. Amigo tuyo. Iba más de...
creo que es un buen chaval. Yo no tanto no oye. No, quería meter. Él decía que era un fenómeno. Yo dudé. Digo, no, me estás engañando porque. Yo creo que el 80% de los chavales que salen de juvenil con 18 años son todos unos fenómenos. No, ellos se consideran todos unos fenómenos. Claro. Porque ellos. Tú no llames a un jugador, yo que entreno segunda regional, que no creo que sea una categoría tan sumamente. Para avergonzarse de ella. No. ¿Por qué? Yo cuando llamaba a chavaletes juveniles que salían de primera juvenil o tal, me decían que no. ¿Cómo iban a jugar en segunda regional? Ellos tenían que ir a tercera división y cobrando. Pues ahí está el fallo. Prefieren ir a cobrar 100 euros y no jugar. Pues ahí está el fallo de los chavales. El forofo de los padres, que son los que me invitan. Y cuando llegues a los equipos altos, de nivel alto, los que mejor paguen son los amigos de, bueno, los que están un poco mejor situados, que no ellos. Toma, 3.000 pesetas, joder, toma, métele yo, mete nieto ahí a jugar. No, es tu nieto en un bar. No, ¿qué dices eso? Es tu nieto en un bar. Vamos a ver si lo vemos jugar. Va para otro deporte. En Juan, en el centro asturiano. Va para otro deporte. Si esa competencia, esos jugadores se peleasen ahí. Llegaba un momento de decir, estoy bueno, estoy malo, lo cogemos, ¿entiendes? A los 15 años, y saber, y vamos a escoger. Y claro, con una mano dura, como está mandado, no es como ahora que todos tienen razón, no. Oye, chaval, aquí se viene a jugar, aquí a trabajar, pero con un perro, y si no, pisa, para casa. Y mientras no seas así, manejes eso, y que obligues a los jugadores a... Desde los ocho años, los primeros papás, en el campo ni parecéis, punto. Desde los 8 años hasta los 17, 14 tiene que estar peleándose. Tiene que ser un periodo de aprendizaje, de competición. No hace falta que gane uno o que gane otro. Tienen que aprender. No hace falta ni que estén en el Oviedo ni en el Sporting. Y tienen que jugar todos. Eso es. Que aprovechamos para que los entrenadores, que a los guajes de 12, 13, 14 años, los pongan 10 minutos, es para decirles que está aquí públicamente que no, que dejen de entrenar porque los chavales tienen que jugar todos y minutos, ya sea malo, ya sea bueno. Otra cosa es que haya un chavalete que con 14 años ves que no tiene dónde rascar y le dices tú, bueno, ponte a patinar, ponte a jugar baloncesto, porque ahí ya se ve. Hay categorías para todos, hombre, hay cabida dentro del deporte. Bien, pero estamos hablando ahora de si queremos que llegue algo, ¿no? Como Manu Busto. Pero tienen que jugar. Campeón del mundo de piragüismo 11 veces y príncipe de Asturias, no. Estáis... Bueno, yo estoy que me lleva Dios. Oye, el príncipe de Asturias es mucho bombo y no hay ningún jurado que sea asturiano. Todos vienen de fuera a tampar. El Kini. El Kini tiene que un fuerte. Dijo, no calla la boca y tal. Metieron uno en el jurado. Claro, para que calle la boca. ¿Y los demás qué? Fartándos aquí. Claro. Ya, vamos a traer a Alexis de dónde. Yo hablo del príncipe de Asturias de deportes. Que Manu Busto tiene derecho a un trofeo. Claro que tenía. Cuando trajeron a los otros, esos dos internacionales, a Kiki y a otro, ya ellos habían dado el premio. ¿Qué venís ahora con otra? Otra vez. A Xavi ya. Bueno, estamos hablando de fútbol, de esto. Ahora ya. Kiko, déjalo para tu vida. Es que yo estoy que me lleva Dios. Estamos hablando del fútbol. El Luis Aragonés fue el que hizo esto. Que no falta que esté en el Bosque. Trajeron a Noreña para dar el Sabadiego. Oiga, pero este chico que inventó el fútbol. El Sabadiego. A la orden del Sabadiego. A él ya tú que canta asturiano. Que asturiano no, que está en Madrid. Que nunca cantó nada. Que ya de Mieres. Bueno, pero estamos hablando de la cantera. La cantera como, no, en Asturias no se respeta. Pero bueno, hay que respetarla, joder. Hay que empezar a hacerla, joder. Lo que no se puede conseguir. Y traer gente de aquí. Que el Sporting. Esportinguistas en el Sporting. Y Carballones en el Oviedo. No traer gente de Dios. ¿Cuántos en juveniles, malos? Hay cuatro equipos en Oviedo. Asturianos. Hay cuatro equipos en Oviedo que tienen. Cinco de la misma categoría, cinco equipos. Claro. Y eso es imposible, porque destruye el fútbol de toda Asturias. Quiero decirte, un Juvencia, con que yo entrené y que estoy contento de haber entrenado 4 años, y yo estuve tuve 4 años con 14 niños, joder. O con 13, o con 12, encima me los llevaban de 70 equipos diferentes. Y claro, y siempre son los mismos, y lo que no puede ser es que vayamos rompiendo lo que llevamos de toda la vida,
esa burbuja que teníamos, cada equipín tenía sus cada el Juventus tenía su Alevín, su infantil, y uno, yo creo que está, es en vez de dejarlo respirar a ellos y que saliesen de ahí, ahí, mira, ahí, en ese, recuerdo yo una vez fui a un partido de fútbol, cuando Eugenio Prieto estuvo enfermo, pues, estaba fuera, perdón. ¿Es amigo tuyo? Sí, de mucho, sí. Algo cualquiera. Jugaba el Juventus de Trubia contra la Viena. En eso, en infantiles. El Juventus tenía 11 jugando. El mío tenía 25, presumiendo. Claro, claro, yo no estaba mejor repartido ese jugado unos contra otros para ir haciendo... Yo tenía 14, por... y claro, de esos 14, 4 eran porteros. Claro. Y jugaba a José María, el que jugó en Español y no lo había dado. Vaya extremo, macho. Sí, hombre, pero eso fue... Y olvidado. Y que nunca... Cuando coges un día la cámara, vas a verlo, chico. No, a Chuso, que juega de medio, que sí, lo viedo. Pero bueno, ¿cómo, Henry, a Lalo, que está en Murcia. Lalo, no, está en Granada. Yo creo que esos, esos que fueron... De verdad. Que fueron, una cosa y que fueron y ahora y que sean. Y ahora aquí, lo que se quiere es que los equipos nuestros estén arriba. Lo viedo, lo otro. Yo... Y tú dices, estará. Oye, lo viedo... Van a estar. Lo viedo, tú... Mira... En el grupo de Asturias hay un equipo que yo creí que no iba a ser tanto. Pero oye, últimamente fichó bien, fichó a Juan, fichó a Gerardo, hizo un equipo. Pues entonces yo, que no dabas yo, un euro por ello. Claro, que dije que iba a quedar quinto, sexto, estaba aquí para decirlo, lo dije. No corres mucho todavía. Pero fichó. Corre. No, cuidado. Con más mérito cuidado, que ahora lo estoy viendo que se mete, pero fijo. Se coge en tendencia positiva. Ojalá. Que tiene arriba. Oye, que tiene buen equipo, gente. Y con un entrenador. Con mucha experiencia. De la cantera. Claro, bueno, tampoco hay que buscar a nadie. Es que viene aquí bien porque es amigo de alguno que estuvo aquí con otro, traía a este. Pero qué más da, ¿qué es? Que no hay entrenadores en Asturias, ¿no? Pero no, ya llevo bien. Entrenadores hay, lo que hace falta es apostar por ellos. Por el Oviedo, ¿no? Hablo de Oviedo y de todos los que vienen de fuera. Y asturiano, y de Gijón, el guaje es. Claro, claro. Y yo para mí todo educado. Claro, pero no. Que yo aquí, para mí, me gustaba que era mucho para él, pero para entender que no. Aquí hay unas escuelas de entrenadores que creo que salen sabiendo igual que los demás. Hombre, a ver, el fútbol ya sabemos todos que es el 1+1. Claro. Lo que pasa es que los jóvenes, sí que es verdad, los entrenadores jóvenes, no tenemos las oportunidades que tienen otros. Ninguna. Ni van a confiar en nosotros. No sabemos ni más ni menos que los demás. Podrías tener una oportunidad. Si yo mañana fuese millonario, a lo mejor digo, ven para acá, te voy a poner a ti porque yo soy amigo mío. Oye. Y eso es lo que pasa. Pero si el fútbol está este aquí, oye, hay uno, pero este con quién empató. Joder, yo quisiera saber con quién empató. Si tú no fiches y encima dejes de que fichen y no sabes lo que fiches, entonces ahí es mal entrenador. Los entrenadores se buscan abajo, en las buenas categorías, abajo. Pero eso es una trampa. ¿Cómo entrena un jugador de fútbol porque jugó? Ya puede entrar en tener el título nacional por el artículo 29, hombre. Pero oye, vete así, aprende allí y punto. Y demuestra cuando te digan. Como una vez a Eduardo Herrera, que fue más grande que hubo en Asturias por diferencia. Sí, oiga, sí, qué... Bueno. Dígame usted a estos cómo... Que, oye, claro, púsose como para echarlo. No tenía razón. No sabía explicarlo. Sabía pegar, pero no sabía explicar. Oye, mira, ponte así, dije así. Él no lo sabía, ni quería. Si puedo, porque ahora el tiempo era pasa. Súper orgulloso. Está tú un día en el colegio La Inmaculada, viendo partidos ahí de chavales, estaba la bandera, estaba Pocholo, otro monstruo, y ellos no hablan igual. Con cabeza metido enfadado. Igual, muy bueno. Fue un buen jugador, pero... Dígame la bandera, háblame del número 6. Dije, va, que tiene mucho culo, está gordo, y poco más y dije. Dice él, que levanta mal los pies. Y por eso digo yo que la gente habla de fútbol, y hay cosas que los que no... Leímos algún libruco, como aquí Miralín, y pasó ahí y tal. Y dices, mira, pues tienes ese defecto que yo mismo digo, las piernas hay que levantarles, bueno, no arrastrarles. Claro, bueno, eso pues, yo no lo veo. Vamos a seguir hablando un poco de la Avilés. Avilés. Muy bueno. Yo la está aquí felicitarlo porque la campaña que está haciendo es impresionante. Y ánimo al caudal. Y ves al Marino del Banco.
Con ese paisano ahí arriba. Siempre con, llorando. Con Luis. Luis, bueno, siempre llorando. Oye, gracias a que. Ayer había 700 en el campo, antes de ayer. Vaya vergüenza. Ni el ayuntamiento. ¿Qué va a hacer? Ni la autonomía. A ver, para que gira la luz, hombre, bueno, o el agua. No llorar ni agua. Y llegas al caudal y pasa igual, 500 espectadores. Hicieron un esfuerzo, que eso. Hay que decir, oye, mister, a mí Paco me cae muy bien. Bueno, le falta un poco, sí, un poco, sí. Lo veo un poco. Tico debe ser cura, la persona. Pero él sabe lo que trae. Tico debe ser cura, pero oye, cada uno es de una forma y no tiene nada que ver. Yo lo respeto sin conocerlo nada, pero para una buena persona. Hay muchos que están sonriendo y que te enseñan a ser el día. Un entrenador tiene que tirar un poco por los jugadores, ¿entiendes? No oye por nada, pero... Oye, chico, pero claro, ves los resultados. Tú ves ayer, Real Oviedo, Caudal de Mieres, Salamanca, Comiolu. Joder, el otro día viene el último. No jugaron igual. ¿Y esa culpa de quién ya es? De alguien que tiene que mandar ahí un poco más, tiene que ir a la caseta, para hermano, no te pases. Y claro, es que ahora los entrenadorillos, yo entiendo que, bueno, y yo, que queremos igual ser un poco condescendientes con los jugadores, no, está bien. La cuestión es que la cuerda, yo lo veo ahora, en los años que llevo entrenando en regionales. La cuerda tienes que tenerla siempre tensa con ellos. Claro. Ellos tienen que ver que tú le estás soltando la cuerda, pero a la vez tienes que estar tirando de ellos. Porque ya sabes tú que si ellos te comen, es que no vales para entrenar. Y eso es lo que tienes que estar. Por eso hay que ser. Yo muchas veces llego llego súper buen humor a entrenar y me enfado, pero porque sí. No me enfado porque esté de mala leche, me enfado porque veo que están haciendo algo mal y tengo que enfadarme en para que ellos vean que yo me estoy enfadando. Está mal que lo diga ahora porque me verán. Vamos a ir despidiéndonos, bueno, con la clasificación de los equipos de Oviedo. El grupo de tercera división, que eso tiene mérito a montones. Pero está más bajo que... No hay un equipo ahí que dé salsa... Bueno, ahí le tenemos aquí al Covadonga, al Oviedo B, que me parece el primero va al Oviedo. El Agreo que se metió el lunes. Bueno. Y ahora hay que decirlo aquí, para los de la Viana. Felicidades a los de la Viana, que el Titánico de la Viana tuvo también en su día y murió. Sí, bueno. Y ahora la juventud está levantándolo. Todavía estuve yo el otro día viendo un partido de la Viana. Sí, señor. Yo. Que hubo ahí comentarios que invitó por el, no sé si fuera 80 aniversario tal, a todos los reales de Asturias, y según las malas lenguas, el Sporting no se portó nada bien, porque como ellos el autocar. Bueno, eso ya lo comentarán los presidentes. Y eso es una forma muy rara de hacer amigos. Hay que hacer amigos en todos los lados. Y yo creo y afirmo de que seguramente Garango no se enteró de esa película. Pues Garango es un gran entrenador. Y si seguimos un poco más abajo, tenemos otro que está progresando también. El Tapia, bueno, también está bien. No, el Tapia va a pasarlo mal este año. Bueno, pero bueno, tenemos en preferente al Avilés. Avilés B, sí. También va. Eso está bien. También va el primero, comandando ahí bien el Avilés. El Avilés está profesionalizándolo todo, quiero decirte. El Avilés. Y el pueblo ahí. Trabajar desde la base y lo está trabajando muy bien. Es llevando a entrenadores jóvenes que les enseñen bien y pacientes. Que es lo que se busca, entrenadores pacientes. Bien, pues eso también. Y tenemos el Andés, sí, el Andés va al segundo. Yo creo que este año Andés lleva un sitio para ir está muy ahí. Lejos. ¿Eh? No, que oye, en Asturias, el problema de Asturias es que queda muy cerca, porque vas en 2 horas vas a desplaces a Llanes. El Llanes, la gente del Llanes, los que intenten tal, dicen que los chavales de Gijón, de Oviedo, tal, que les cuesta ir allí. Pero, ¿cómo lo va a costar si no ellos pagan ni para la gasolina? Claro, pero claro, joder, claro. Hostia, claro, vamos a ser serios. Tú llegas aquí a Oviedo y nada más que hay 15.000 y vas a Madrid y está súper abarrotado. Y después los equipos de los barrios de Madrid no va nadie. ¿Cuántos van a ver al Grisú? 28. ¿Y cuántos van a La Pola? 30. ¿Y coges el papel y al Oviedo ve que va el primero? 100.
Eso con los padres, ¿eh? Oíste, con los padres, hermanos. Y es que... Y demás familia, claro. No, no, yo te lo digo. La gente no más que va al tambor y hay partidos a las 12. ¿Dónde hay fiesta? ¿Eh? Que quitando concejos, pueblos, que haya un poco más de arraigo. Hay chicha. Pero bueno. Ya, pero vas allí a jugar y peguente. Si ganes, bueno, ah, sí. Madre. O mejoraríamos, hombre, comparado con Dios otros. Dios quiere que sí, porque vamos. Todos los equipos igual. Y además, yo voy a decir, todo el mundo sabe que yo soy un forofo del fútbol de abajo. Me gusta, porque me gusta todo. Fútbol de abajo es que lo hay de todo. ¿Entiendes? Y yo tengo afición a eso, a ver salir un chaval, otro arriba, otro viejo que... Oh, joder, el otro día estuve viendo a uno del San Martín. Joder. ¿Oíste? Me cago en Dios. ¿Este Martínez no está deshecho? No, de las Asturias de Primera. Ah, Asturias de Primera sí que existe. Ese no me acuerdo ahora cómo, si, no me acuerdo ahora cómo se llama. ¿Qué juega? ¿Dónde jugaba? ¿Pasó el río? No, 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 el nombre este... No me acuerdo, bueno. Ese Martínez otro dio... Jugando, igual que jugaba antes cuando estaba en tercera división, jugó en todos los equipos. Asturias de Primera. ¿Eh? Asturias de Primera. Asturias de Primera, sí, jugando de maravilla. Yo, joder, mira este. Años y siempre dije yo que era un jugador. Bueno, marcábale un camino que era tan bello como él. Fíjate, anda bien así. Este, joder, no me acuerdo ahora cómo se llama. Pero esas categorías, da gusto verlo. Y hay un follones. Había uno en esos del cielo, había un chaval con un negro. Joder, no sé qué pasó. Y no sé qué pasó. Me armó la bolera la gente, la de mi madre. Y hay la misma guerra que hay arriba. Salvo que allí hay 10, 20, 50, 100. Y esos equipos pero no estamos, pueden sustituir. Hacen diablures. Estamos por eso, más desprotegidos. Claro. Porque, por ejemplo, nosotros que fuimos a jugar. Un segundo, ayer... sí. Bueno, vamos a despedir esto. Y hay que decir que esto se hizo gracias a Center Principado, donde los coches de para cambiarle ruedas y todo, Henry, cuando vengas a Viedo, el mejor ya te lo digo yo, en Center Principado está este Carlos allí de gerente, que es el mejor. No, otro Carlos, no, otro mejor que el de Oviedo. El de Oviedo es un desastre. Pero el otro día, pues voy a hablar un poco, un segundo, voy a hablar, el otro día aquí venía uno, un tal señor que se llama Juan Vega. ¿Entiendes? Oh. Y ese Juan Vega decía yo, oye, joder, para cerrar la televisión, quería cerrar la TPA, que yo soy contrario de la TPA, de los problemas que había, y yo, ¿cómo puede ser esto duros y duros? Oye, y el otro día veo, lo iba aquí en la tele, como consejero de la TPA, si este era contrario, joder. Además, pero, de verdad, que yo lo veía. Los políticos son la hostia. Y entonces, igual, yo una trampa por todos lados. Llegues al fútbol y pasa igual. A lo Oviedo no sé qué más. Vas a la calle Albéniz, hay un manantial que sale desde el Milán y la gente, se tiene que meter en la calle porque no puede parar por la acera. Pero claro, estos alcaldes, el otro día otro alcalde, uno que cobraba 50.000 pesetes, 50.000 euros. ¿Pero dónde estamos metidos, joder? Y aquí nosotros hablando del peloto. Bueno, hay que marchar. Sí, a ti te deseo todo lo mejor del mundo. Creo que eres un tío maravilloso. Es verdad. En un negocio a ver si tienes suerte, un poco más de la que tuviste hasta ahora, un poco más. Ah, bello joven. Y, está. Joven. Y después a Miguelín, Miguelín voy a verlo siempre. Va a entregar a Oviedo algún día. Y no nos habla. Bueno, felicitar desde aquí al Grisú, que ayer ganamos 0-1 fuera, un partido complicado. Felicidades a todos. Y pucha Asturias. Y a Henry Falderoso. Yo tuve. De Asturias, claro. Asturias, déjalo. Luego corre la voz también. Asturias, oye, que la Asturias está allí el gemelo. Yo voy a la gente. Deja el gemelo está, yo ya un poco, ya. Estoy un poco. Estamos todos locos. Bueno, nos despedimos. Ya venimos otro día, ¿vale? Muchas gracias a todos. Y salud. Vale. Muchas gracias.